Perdón. ¿Estás ocupada? No. ¿Necesita algo? Quiero hacerte una pregunta, pero quiero que me contestes con la verdad. Él no es Santiago, ¿verdad? Mentira o verdad, ¿dónde está el muerto que fuimos a enterrar? Estaba muerto, andaba de parranda. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? Estaba muerto, andaba de parranda. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no sé si me puedo equivocar, con esta historia me tratan de engañar. En este pueblo me quieren enterrar, por mis pecados no me puedo escapar. ¿De su propio hijo, señor? No sé, no sé. Él es Santiago. Dímelo tú, Elisa, porque yo a ti te creo. Yo confío plenamente en ti. Usted antes no confiaba en nada de lo que yo le dijera, señor. Sí, pero ahora es distinto. Ahora que tú sabes quién eres, no permitirías que alguien se hiciera pasar por tu hermano. Tú siempre lo quisiste tanto. Pero, ¿por qué usted está desconfiando ahora de él, señor? Es que... O sea, han pasado algunas cosas, me he enterado de algunas cosas. Vino un detective en busca de un estafador profesional y... Pero son tonterías, ¿verdad? Es que, señor, ¿por qué usted me pregunta a mí? Bueno, porque tú lo reconocerías inmediatamente. Tú siempre fuiste tan cercana a él. Ni siquiera fui capaz de darme cuenta quién era yo, señor. Bueno, pero... ¿Qué hago, Elisa? ¿Qué es lo que debo hacer? No sé qué hacer. ¿Usted lo quiere? ¿Quiere a ese Santiago que dice ser su hijo, señor? Bueno, eso depende. ¿Cómo depende, señor? ¿O lo quiere o no lo quiere? ¿Por qué no puedo querer a alguien que me está engañando? ¿Por qué no? O sea, ¿usted cree que si él no fuera su hijo, usted no lo querría igual como lo quiere? Por supuesto que no. Cuando me enteré que la Lola era una impostora, la desprecié inmediatamente y ni siquiera me dolió. Me extrañaba que no podía quererla. Pero no podía quererla como hija. Por supuesto que no podía, si no era mi hija. Eso no es tan así, señor. A mí, mi mamita Charo me quiso como una verdadera madre, aunque yo no era su hija. ¿Y tú crees que me está engañando? Lo único que puedo decirle es que él lo quiere a usted como un padre. Fui a su pieza, le golpeé, no abría la puerta. ¿Qué pasó?
Quería estar solo, quería pensar. ¿Y en qué? Siéntate, quiero hablar contigo. Recepción y nadie subió para las piezas. Sabéis que debe haber sido un sueño. ¿Qué es lo que estáis haciendo con esta ropa, Filo? No sé. No sé. No sé. Ay, esto te parece en serio. ¿Pero qué es esto, Filito? ¿Qué pasó? ¿Te lo hizo él? ¿Pero por qué? Porque me duele. Me duele su amor. Se me aprieta el pecho aquí. No puedo respirar. Pero, Filito, si ese hombre entró y te pegó, hay que denunciarlo. No le podemos aguantar esto. No, yo estoy perdida. Porque él nunca me va mal. Ay, tengo tanto miedo. Ya, Filito, ya. Tranquilita, tranquilita, ya. Yo te voy a curar la herida. Te voy a dar un tecito. Ya, pero no llorí, Filito, no llorí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cálmate, Filito, cálmate, cálmate, cálmate. Todo va a salir bien, ya. Todo va a salir bien. Bueno, pero no me asustes. ¿Pasó algo malo? Siéntate. Yo nunca te hablé de mi padre, ¿verdad? No, bueno, yo... Lo único que sé es que él murió antes que yo naciera, ¿no? Era un hombre de clase media, baja. Trabajaba como un animal. Llegaba a la casa, se sentaba a la mesa, comía, sin decir una palabra a nadie. Se iba a dormir. Era poco comunicativo el abuelo. Él nunca me quiso. Bueno, por lo menos eso es lo que yo sentía. Nunca me hizo un cariño, nunca me abrazó. Nunca se interesó por nada mío. Nunca me dio un consejo. Yo tampoco se lo pedí. Esa fue la relación padre-hijo que yo tuve, que él me enseñó. Pero tú me mostraste otra cosa. Me mostraste que la relación de un padre con un hijo podía ser muy distinta. ¿Yo? Sí, tú. Tú me diste tu amor de hijo, tú. Te acercaste a mí, te preocupaste de mis problemas, los tomaste como si fueran tuyos. Eso hizo que yo me acercara a ti. Eso hizo que yo me preocupara porque tú fueras feliz, que yo me preocupara por ti. Tú me enseñaste a ser feliz. Yo creo que es importante que lo sepas, porque... No sé, quiero que sepas también que... Yo cada vez que te dije que te quería... Lo dije de verdad. Quiero decirte que tú me enseñaste a atreverme a decirte que te quiero, a mostrar los sentimientos.
tú. Y tú me enseñaste también a. A darme cuenta que mi padre en el fondo me quería. Y él le hizo falta tal vez un hijo como tú. Tú me. Me has hecho reconciliarme con mi pasado. Con mi pasado y conmigo mismo. En fin. Tu cariño me salvó. Eso es lo que te quería decir. Yo. Quiero decirle que. Usted ha sido un muy buen padre conmigo. Y yo lo quiero, papá. Gracias. Déjame solo. Filito. Pero bueno, basta de penurias. Mi amor, allá voy. Tantas ganas de verte que me acosté tempranito para soñar con usted. Ay, ha sido todo tan de buen gusto como me acogen acá. ¿Se acordó el encarguito que le hice? Claro, pues, mi amor. Cada vez que puedo, veo a la Ida envuelta en una luz blanca y hermosa. ¿Cómo? O sea, que la cita ahí todavía no se ha muerto, ¿lo crees? No, pues, Reinaldo. Y ojalá que no se muera nada, porque es tan linda, tan jovencita. ¡Ay, mi amorcito! Le tengo los recados del Club de los Viudos Alegres, pues. Mire, hay uno para la Gloria, otro para la Paz, otro para el Armando y este para el Eramo, el más importante. No. Es que mira que la Filo está como loca. No, yo no quiero saber nada de esa calle, no, esa es una insidiosa alcahueta, no. Ah, pero mi amor, si ya está arrepentida de todo eso y está sufriendo mucho. Por Dios, que le acuerdo. Eres un alma tan caritativa. Mi amor, ojalá que este amor no dure para siempre. Y que sea lo que Dios quiera. Cacha la catarata del Niágara, cacha. Permiso. Adelante. ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Doblando ropa.
¿Quieres que te ayude? ¿Estás hablando en serio? No. No, soy re malo para doblar ropa, sobre todo las camisas me quedan. En realidad la Lola es la que siempre las dobla. Bueno, ¿a quién se debe esta visita? ¿Es una especie de despedida antes de irte con la herencia? Mira, en realidad quería pedirte un favor. Quería... ¿Sabes lo que pasa, Elisa? Que cuando yo me vaya al pueblo y el viejo me odie con toda su alma, yo quería pedirte que tú le digas que yo... Bueno, que yo igual llegué a quererlo, eso es todo. No va a servir de mucho porque al viejo le va a doler mucho tu partida. No lo creo. Cuando la Lola se fue ni le importó. Si por la Lola no sentía lo mismo que sentía por ti. Por lo menos eso es lo que él me dijo. ¿Él te lo dijo? Sí. Vino hasta acá a hablar de ti. ¿Eso quiere decir que él sabe quién soy? No. Pero lo sospecha. Anda un detective preguntando por ti, por el pueblo. ¿Y por qué no me ha dicho nada? Porque supongo que el viejo quiere seguir pensando que tú eres realmente Santiago. ¡Ay, qué calor más grande hace, por Dios! ¿Qué están haciendo ustedes? ¡Mira, Meli! ¡Su pijamita! ¡Su pijamita! ¡Si lo voy a echar tanto de menos! ¿Quién lo iba a decir? ¡Sofanor Pérez, parte de las fuerzas vivas del pueblo de Ledet! Terminar convertido en nada. Bueno, Laura, estoy aquí. Ahora pasó a formar parte de las fuerzas muertas de este país. Ya. Ya encontraremos algún viejo guatón que quiera usar este pijama. O a no ser que quieras que lo bote a la basura. ¡No! 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 Si le puede servir a alguien, pues Meli. ¡Mira! ¡Mira su bufandita! Yo se la tejí cuando cumplimos. ¡Ay! 15 años de matrimonio. Ya, pero ahora no sirve de nada. Está de onda, ya me está toda polilla. Ya, bueno, hasta botémosla entonces, ya botémosla. Ya, ya. Y ahora de lo que sí no me voy a deshacer es de sus River Times. Claro, como él era un intelectual refinadísimo, pasaba leyendo estas payasadas. Sí, pero eso ya, por favor, esto no, ni siquiera sirve para encender algo, ya. ¡No, no, no, Amelia! ¡No! ¡Mi revista, no! ¡Que se ha quedado! ¡Amelia! ¡Mi revista, no! ¡Te he dicho mi siempre! ¡Ay! ¡No! Su lechecita, Elisa. Podría haberle ido a buscar yo misma. No, Rigoletto está para servirla, para ver cómo se siente. Bien. Esa tos no está nada de bien. Si está Elisa. ¡Ay! ¡Triche! ¿Qué es lo que te pasó, Meli? Ay, no sé, no sé, no sé. De repente como que me vinieron unos tiritones así, ¿no? A ver, a ver, a ver. Y no tienes fiebre. No. Seguramente algo te cayó muy mal a la guata. Sí, algo, ¿ah? Que me cayó como patada en la guata. Laura. ¿Qué? A no ser que... Que Sofanón nos haya venido a penar. Córtenla, córtenla con la lesera. No voy a permitir que vendan ninguna cosa mía, ni las tiren tampoco. ¡Ay, escucho voces! Oye, tengo que hacer un saumerio para limpiar esta casa de todas las malas energías. Buena idea. Hay que quemar todo, ¿sabes? Porque no es bueno tener recuerdos de los muertos. Así Yo estoy vivo. ¡Estoy vivo! Oye, no, me da como miedo dormir sola. No, no te preocupes, querida, porque yo voy a dormir aquí. No te preocupes. Laura, tranquilita. Acuérdate, los muertos no molestan. Los muertos se quedan donde están. Y cualquier cosa, tú me llamas y yo vengo, ¿ah? Que duermas bien. Yo me voy a encerrar bien encerrada en mi pieza para que ningún pelafustán que yo no quiera que entre. Tengo miedo, Frankie. ¿Qué puede hacer Rigoletto para ayudarla, si está Elisa? Nada, solo
Solo abrázame como cuando era niña, por favor. Rigoletto no quiere perderlo. Tú sabes que ya no hay vuelta atrás, Rigoletto. Su propia vida daría Rigoletto por la suya, si está en lista. Júrame que no le vas a decir nada, Rame, de todo esto. Tengo frío. Tómese la lechecita que está tibia. Descanse, mañana se va a sentir mejor. No, tú sabes que eso no es verdad. Cada día va a ser peor. Maldito, maldito el día que Rigoletto la trajo de vuelta a esta casa, maldito. No, no, porque voy a vivir mis últimos días con Radamés y eso me hace feliz. Rigoletto nunca la va a dejar sola, nunca, nunca, nunca. Gracias. No quiero despertar, mi amor. Esto es el paraíso. Lugre, 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 lugre. No, santa el amor, no es el paraíso. No, no es el paraíso. No, no nos equivoquemos, Lugre. Yo estoy al filo, Lucrecia. Mi tiempo se acaba. Ay, ¿eso quiere decir que cualquier día de esto te podés marchar para siempre? Siempre una palabra muy grande, Lucre. Tan grande como el amor que yo siento por ti. Lo que pasa es que en mi caso ya está llegando a las últimas instancias de revisión allá en el purgatorio, ¿me entendí? Bueno, pero eso quiere decir que se van a dar cuenta que tú has sido un buen hombre toda la vida y te van a perdonar lo del pacto maldito ese, ¿no? Lo que pasa, ¿sabes qué? Me están pidiendo, Luque, así como para liberarme. ¿Ya? Me están pidiendo una buena acción, ¿cachai? ¿Ya? Es la única forma que yo pueda salir soplado al purgatorio y me pueda ir derechito por el camino de la luz. Pero yo te voy a ayudar, por Reinaldo. Claro que para mí va a ser un sacrificio dejar de verte cuando te vayas para el cielo. No. Pero todo sea por la salvación de tu alma. Amorcito, ellos me están pidiendo un acto noble, generoso, desinteresado. Es la única forma que yo pueda irme. O sea, irme definitivamente por el camino de la luz. ¿Sabes, Reinaldo? ¿Ah? Se me está ocurriendo algo. ¿Eh? Eso sí que hay que movilizar a harta gente, ¿ah? ¿Y qué será, Lucre? ¿Qué será? ¿Qué será? Te lo digo después de... la otra patita. ¡Ábrame, por favor! ¡Déjeme pasar! Como esta cabeza loca que me ando imaginando cuestiones. Es como si hubiera escuchado recién el fantasma de Don Sofiroco. Ay, pobre hombre, de andar penando por ahí por lo mala gente sinvergüenza y fresco que fue en la vida. Piratita, oiga, usted no es mala como las demás. Ábrame, por favor, que no tengo donde dormir, piratita. ¡Ay, qué tuto me dio! Me dieron ganas de dormir, pero con la cortinita cerrada para que no me entre sol en la cara y no me despierte nadie. ¿Te das cuenta, vos, Lore? ¿Te das cuenta que si no por la Rebeca ahora la Magdalena sabría quién soy yo realmente, vos? Pero se pasaría pa' tonta esa cabra si se enoja contigo por eso, po. Porque saber que vos eres civil es lo mejor que le podría pasar a ustedes dos. Podrían estar juntos, no entiendo qué pasa. No, que tú no cachai a la Magda. Magda es demasiado importante, la santidad, la verdad. Cuestiones que yo al principio no cachaba, pero con el tiempo iba entendiendo y aceptando, así que... Estás tan cambiado vos, cabro. Es impresionante, pero yo creo que vos eres la única persona a la que este pueblo le ha hecho bien. Todo lo contrario del Simón. Vos estáis grande, ¿cachai? Estáis maduro, estáis más hombre. ¿Por qué no le prestáis la Biblia a ver si cambia alguna cosita ese estúpido? No, si no es la Biblia, vos, Loli. Es el cariño de la gente, sí. Resulta que yo sigo igual que siempre, sí. Pero resulta que para todo el mundo es como que estoy haciendo cosas buenas, ¿cachai? ¿Qué va a pasar cuando todos sepan quién soy yo realmente, no? Bruja. ¿Vos creéis que el Simón pueda cambiar?
O sea, ¿cachai? Que hoy día llegó acá y me dijo que le daría cargo de conciencia estafar al viejo. En una de esas. Le agarró cariño así. Se arrepintió. No, cariño, no. O sea, ¿quién puede tener cariño por un viejo tan vaca, cachai? Espérate, chétate, si el viejo está cambiado. Yo lo fui a hacer la confesadora y no sé, se arrepintió, se echó para atrás, como que... Mira, no, no te puedo decir qué es lo que pasó porque está bajo secreto confesión, pero de verdad que está cambiado. ¿Sabéis quién buena? Yo a ese viejo no le creo ni lo que reza, ¿cachai? A ver, ¿cómo andamos por casa? Tú tampoco estás con un angelino, o sea, Simón Kitsch, ¿para qué decir, po? Bueno, pero a pesar mío, ¿cachai? O sea, yo lo único que quiero es que llegue el día en que me lo pueda sacar de la cabeza. ¿Sabes qué, Loli? El amor no tiene ni moral ni media. Llega cuando quiere nomás y donde quiere. En una de esas, renuncia a la herencia. Hace meses haciéndose los bigotes con el billete y resulta que al final se encariña con el veterano y chao con el billete. ¿Dónde la viste? ¿Tú crees que él podría hacer una cosa así? Mira, yo preferiría no esperar nada de mi compadre. Va a pasar lo que tiene que pasar nomás, pues. Y lo vamos a ver mañana después del cumpleaños al viejo. Me mostraste que la relación de un padre con un hijo podía ser muy distinta. Tú me diste tu amor de hijo, tú. Te acercaste a mí, te preocupaste de mis problemas, los tomaste como si fueran tuyos. Eso hizo que yo me acercara a ti. Eso hizo que yo me preocupara porque tú fueras feliz, que yo me preocupara por ti. Tú me enseñaste a ser feliz. Yo creo que es importante que lo sepas. No sé, quiero que sepas también que yo cada vez que te dije que te quería, lo dije de verdad. Tú me enseñaste también a darme cuenta que mi padre en el fondo me quería. Que le hizo falta tal vez un hijo como tú. Tú me has hecho reconciliarme con mi pasado. Con mi pasado y conmigo mismo. Tu cariño me salvó. Melita, ya no te pongas chúcara conmigo, ya estoy cabreado que usted ande a pelear conmigo, ya, córtela, ya pues. Ya, bienvenido, tú córtala, sabes que yo todavía no te he perdonado, ¿eh? Ah, ¿hasta cuándo con esa cuestión, oiga? Si yo la amo a usted, si lo que le voy a hacer ahora no tiene nada de malo, al revés, es bien rico nomás, para que pasemos la calor, pues. Bueno, ya que soy un fantasma, podré tomarme ciertas licencias, ¿no es cierto? Santiago, hijo mío. ¿Por qué? ¿Por qué me perdonaste? Bueno, porque...
Bueno, porque usted es mi papá y yo lo quiero por eso. Me quiere a pesar de todo el daño que te hice. Sí, a pesar de todo lo que me hizo, lo quiero. Eres un hijo maravilloso, Santiago. Nos hemos ido a hacer encanto día a día, madre, madre. Tu cariño es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. ¿Y tú has sentido también mi amor de padre? Bueno, sí, o sea, claro. Desde que volví a la casa, usted ha sido un super padre conmigo. No, eres mi hijo, eres mi hijo. Parece que me picó un bicho. Ah, sí, que sabes que yo voy a aplastar a ese bicho porquería. Oiga, me estoy aburrido. No, no, a mí no me voy a aplastar porque yo soy un fantasma y estoy muerto. Ya, mi amor. Mire, vamos a acostarnos ya. Ay, porque, ¿sabes qué? Con tanto calor. Ay, me dolió la guata. Tengo asco. ¿Qué? ¿Te tiene asco? ¿En serio que tiene asco, oiga? ¿Será que escucharon nuestro ruego, oiga? No, no es eso. Lo que pasa es que de repente me acordé de Sofanor y bueno. Acordarme de él es que me dé asco, por supuesto. Ah, sí, para él encuentro toda la razón, oiga, yo no entiendo. ¿Cómo se casó con ese infeliz, oiga? Bueno, pero por fin se murió y se acabaron las pesadillas. Ah, sí, porque las pesadillas todavía no comienzan, Amelia. Mi amor, hace tanto calor, ¿vamos a acostarnos ya? Sí, vamos a acostarnos mejor. Sí, vayan. ¡Vayan nomás! Vamos a ver cuánto tiempo me aguantan como fantasma. Esto recién comienza, par de ingratos. Elisa. Vine temprano. Como hoy día es su cumpleaños. ¿Me viniste a saludar? No. Vine a hacerle las manos para la celebración de esta noche. Bueno, entiendo que seas así de dura conmigo. Pero ¿no podrías hacer una excepción ya que es mi cumpleaños? ¿Y usted cree que va a tener un mejor cumpleaños si yo le digo feliz cumpleaños? Sería una ayuda. No va a ser un día fácil este para mí. Hay algunas celebraciones que pueden ser muy duras para un cierto tipo de gente. Se dan cuenta de los solos que están. ¿Eso significa que no me vas a acompañar esta noche? ¿Y por qué tendría que hacerlo? ¿Usted celebró alguna vez el cumpleaños de sus hijos? ¿Va? Seguro que el mantel había quedado puesto aquí anoche. Oiga, ¿sabes qué? Yo no sé si me pueden seguir aguantando esta cuestión, oiga. Ay, ya, pero si no es por mucho tiempo, pues. No, claro. Sí, anoche después de que este gallo le pegó el pellizcón, usted no quería nada conmigo, no es mejor que le tocara ni un pelo. ¿No será que le quedó gustando, digo yo? ¿A mí? ¿Sí? Oye, ¿tú eres loco, bienvenido? Tú sabes que yo odio al Sofanor, lo odio. Lo que pasa es que... yo no quería nada anoche porque, no sé, me sentí un poquito mal. No, no me acuerdo. ¡Aquí estaba mi mantel! ¡Asqueroso! ¡Cochino! Voy a tener que echarlo a lavar. Oiga, dámele, yo a usted la quiero mucho. Pero yo no puedo seguir aguantando esta cuestión. Yo voy a retirarme del plan B ese que están teniendo ustedes, oiga. No diga eso. No te puedes retirar, ¿ya? Yo se lo advertí ya. Si este gallo se sobrepasa de nuevo con usted, yo voy a tener que sacar la cresta nomás. Ah, bienvenido, pero si esto es por el bien de todos. ¿Ah? ¿O tú no quieres seguir viendo en el quitallanto? No, po. Ya, po. Yo tampoco. Entonces. ¿Dónde, po? Ya. ¿Vamos a tomar desayuno? No, él se me quitó el apetito con esta cuestión. Venga a tomar desayuno con tanto pan que le estoy paqueando. ¿Qué? ¿Puedo comprar tanto pan? ¡Uy, Kurkovain, te las mandaste, cabrón! ¡Uy, qué bonita está, hombre! ¡Está lista! No, ya, a Rigoletto le parece haber visto esta escena antes. Sí, pues desgraciado, cuando me engañaste. Pero hoy día sigue el cumpleaños de papá. Mi papá, dice mi papá como si no fuera...
tú, sino que fuera... Sino que fuera Santiago, ¿no? Sí, pero no eres Santiago y nunca vas a hacerlo, por supuesto. De qué bonita, ¿eh? Debería poner una pastelería, ¿sabes? No, déjame llevarla a mí. Quiero darle una sorpresa al viejo. Quizá la sorpresa te la lleve tú. ¿Ah, sí? ¿Por qué decís eso? Anda, lleva. ¿Qué estás haciendo acá? Esta es mi casa y no me gusta que me vengas a molestar. La Altagracia está dentro, no quiero que te vea. Bueno, tú empezaste, pues. Anoche me fuiste a molestar a mi pieza. ¿Yo? Anoche, yo he estado acá todo el tiempo, Filomena. No soy mentiroso. Yo te vi con estos ojos, pues. ¿Y no será que lo soñaste? ¿Me vas a echar también la culpa sobre lo que sueñas? Yo sé que estáis jugando conmigo, pero... Tengo que pedirte, por favor, piedad. ¿Piedad? Tú no sabes cómo yo detesto esa palabra. Por favor, deja de molestarme. Si no puedes amarme, ayúdame a olvidarte, por favor. Feliz cumpleaños, papá. Gracias. Estás muy contento. ¿Estás esperando que te entregue tu herencia?